A ver, está es interesante. interesante. Ver, lo que tú decías sí, está interesante la cita, sí. O sea, a mí que también me parece. La tía, ¿Cómo, ¿cómo? ¿Cómo? Muy, interesante. <laughs> muy interesante la cita. Exa no. Sí, la quiero ver más. Quisiera como verla más. Bien sí. sí. O sea, quisieras ver sí. la cita yo de Alexandra y, y Gustavo, no. sí, y yo Gustavo la quiero o sea, ver. Aclaramos. No, pero igual la quisiera ver. Sí, no, no, igual vuelvo sí. a repetir lo mismo que dije en un principio. O sea, fue la primera vez que. Eh, no has no, conocido a ustedes. Me presenté con ambas, con, con Alexandra sí hubo más conexión, eh, porque ¿Perdón? también llega y ella estaba mucho más abierta en, al principio. Uh, espérame, uh, espérame, ah, espérame, espérame, ok. Espérame, espérame, porque ella me llama primero. Entonces, de repente me, me llamó mucho la atención que Alexandra me What llamara, no pensé jamás que me iba a llamar, y obviamente fue como la adrenalina del primer cuarto rojo, del primer momento, y a Alexandra la vi como, ¡ay, qué sé! Y estaba nerviosa, entonces traté de calmarla. Y, no, eh, siempre tengo ansiedad, <laughs> <laughs> siempre me <Exacto>. caigo, <laughs> entonces le digo, tranquilo, digo, tranqui. No, es que no, 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 no. Y el, claro, y después eh, me llamaba Melissa. Entonces eh, también fue también llamativo porque dije, me llamaron dos cosa que yo pensé que nadie me iba a llamar honestamente al principio, les juro, les juro. <laughs> No, 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 no. Y después, obviamente, hice un balance, hice un balance porque con los chicos hablamos. Y la primera impresión no es siempre lo que es. No, como digo, nos conocimos y ahora nunca habíamos hablado. Después pasó lo que pasó, que Alexandra ya lo acomodó y ya dio sus declaraciones y aclaró todo el asunto porque eh, también, o sea, me dijo a mí algo, después fue por allá y por acá y por acá, pero está bien porque te estabas conociendo con los chicos y estabas buscando esa conexión. Entonces yo volví a llamar a Melisa porque... Obviamente a mí esa cosita medio no me no me terminó de llamar la atención y dije necesito hablar con Melissa porque piensa que yo le dije lo mismo a Alexandra. Y no es así. Las conversaciones fueron distintas. No, no el asunto fue bien. el tema de la cintura. Sí, fue yo abrazo bien. siempre por la cintura, pero por algo normal. Hola, cómo estás? Cómo estás? Bien. Y no está midiendo. Pero queríamos mirar, mi papá. Queríamos Empezar ya. No, no. Lo que quiero escuchar a Melissa. se puso yo de pie. Yo quiero saludarla. Si Ay, te, ir, sabes te sabes quieres bailando. poner de pie ¿No? para hablar. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ponte de Realme? pie para hablar. Yo la puedo saludar así. Y cuando hablé con Melisa, la conocí un poquito más. Y eso me gustó conocerla un poco más. Por eso yo quiero escuchar a Melisa, precisamente. Si te quieres poner de pie para hablar. No, no, que no. Solamente me estaba acomodando mejor. Para organizar también mis ideas. Yo lo que poquito que vi de la cita, yo pienso que el lenguaje visual, el, el, el lenguaje no verbal también dice muchas cosas y. Cuando un hombre pues está conociendo a una mujer y la toca mucho, también quiere decir muchas cosas. Y eh, qué quiere es, decir? Pues que, que soy eh. abrazado. No. no, es que mira, yo creo que es verdad. Es, es que te es... gusta la anatomía. No, 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 no. Fíjate que incluso pasa con los chicos. Social? No, pasa en general cuando uno se saluda con, con amigos. No yo, por hablar. ejemplo, yo no me puedo saludar igual con Logan que por ahí con, con él o con él. A ver, a ver. Es va, muy... Vamos a hacerlo porque si se tratan de defender, así ya no lo vamos a lograr. Te lo voy a preguntar directo como las mujeres deberían de preguntarlo. Mejor. Cuando apenas vimos esas dos citas... Yo te dije, hubo más conexión con una que con la otra. Correcto. Con Alexandra. Es correcto. ¿Por qué después escoges es que a Melissa? Que, es lo que, es la que, lo que, que yo, yo no quisiera entiendo. que ella supiera. Claro, ¿Qué fue lo que sucedió entre sí, me gusta Alexandra sí, y después decides claro. no, pero realmente a la que quiero es a Melissa? ¿Qué fue lo que pasó? Vi y analicé lo que estaba sucediendo en los diferentes cuartos rojos cuando los chicos volvieron y pensé honestamente, Alexander, te lo digo con toda eh, la transparencia, pensé que estaba jugando con todos nosotros mm. y, y después cuando lo aclaraste fue buenísimo haberte escuchado porque ahí entendí que no era un juego sino que estabas realmente eh, conociéndolos, conociéndolos y dije la verdad es que sí hubo una confusión interna en la casa que no sabíamos qué pasaba y ahí nosotros dijimos ah ok está bien y está bien lo que estás haciendo y no está mal y obviamente me encantó melissa me encantó Melisa eh, entonces dije y, y había quedado toda una confusión, y a mí no me gusta dejar las cosas confundidas. Y perdí esa oportunidad de conocer a alguien más, que hubiese llamado a alguien más, ¿sí? para conocer, porque también estaba en mi, en mi, en mi, mi derecho, eh, derecho eh. de poder conocer a alguien más, pero dije como caballero y también porque quisiera conocerla un poquito más a melissa porque lo poco que hablamos pareció que es una mujer madura, una mujer que sabe lo que quiere, y dije, oíme, yo también, yo soy una persona que sabe lo que quiere. Que soy una persona que tiene 32 años, pero eh, tengo una mentalidad no, no tan eh, jovial. Eh, y entonces dije, la quiero conocer, quiero esos cinco minutos más para aclarar y conocerla un poquito más. Después, tú, Meli, estamos abiertos a lo que pase, usar. Meli, ¿tú qué decías que no te dejan hablar? Ahora sí, dime. La verdad, me quedé sin palabras. Sí, no, o sea, no. Quiero qué? hablar del tema. Eh, no sé qué decirte, o sea, quiero como. Calmarme un poquito, eh, digerir como lo que vi, entender varias cositas y luego Ay, no. hablo porque, porque yo soy de carácter muy fuerte y de pronto si digo algunas cosas ahorita libre. no es lo que debería decir. Entonces quiero calmarme, meditarlo Me calmar. y luego hablar. Okay.